Sí, bueno, sí. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan por medio de Facebook para el seguimiento de la Santa Misa y a los aquí presentes en su automóvil en la estación 100.9. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística en esta nuestra parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La intención de esta misa es por el cumpleaños de Rodolfo Santos, de familia Chávez, por el eterno descanso del alma de Mati Rivera, de familia Triana, por el eterno descanso de Refugio y Ermila Aranda, de familia Aranda. El canto de entrada es Dios está aquí. Vamos a entrar en presencia del Señor con nuestro celebrante principal, el Padre David Herrera, acompañado del diácono Ignacio Villa. Nuevamente, muy buenas tardes, muchas gracias y que Dios los bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Vamos a comenzar nuestra celebración con el poder de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanas, hermanos, para disponernos a celebrar esos sagrados misterios, reconozcamos los pecados y vamos a pedir perdón. Que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón los pecados nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Sácianos, Señor. Sácianos de tu misericordia, Señor, toda nuestra vida será alegría. Enséñanos a calcular nuestros años para que
adquiramos un corazón sensato. Muévete, Señor, hasta cuando, con compasión de tus siervos. Sacianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, que toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdicha. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al descubierto y al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio. No cometerás fraudes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él contestó:
Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te hace falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, déjenme comenzar con un chiste, una historia chistosa. Se trata de un hombre que en sus vacaciones viajaba por la Tierra Santa con su esposa y su suegra, pues ellos disfrutaron varias semanas visitando los lugares sagrados donde Jesús nació, vivió y murió. Realmente fue un viaje lleno de inspiración. Pero tristemente, en los últimos días de las vacaciones, la suegra sufrió un infarto de corazón y desafortunadamente ella se murió. Aunque lleno de tristeza, la pareja tenía que tomar algunas decisiones para arreglar las cosas para enviar el cuerpo de la señora a los Estados Unidos. Al hacer esos arreglos, las autoridades del país explicaron que enviar el cuerpo para ser enterrado en los Estados Unidos era bastante costoso, ya que se llevarían algunos $20,000. También explicaron que ellos podrían enterrar el cuerpo allí mismo, en la Tierra Santa, por solamente $1,000. Sin pensarlo dos veces, el hombre dijo: la mandaremos a los Estados Unidos y vamos a pagar los $20,000. Pues sorprendido, uno de las autoridades dijo: ¿estás seguro? Es un gasto enorme para algo que nosotros podemos hacer aquí. Y te lo aseguro,
podemos enterrarla con un servicio muy bonito. Estarás felices con nuestros servicios. Después de pensarlo un poco más, el hombre dijo, mira, señor, en este viaje yo he aprendido que hace 2000 años enterraron a un hombre aquí en esta tierra. Y los 3 días después se resucitó de la muerte. Yo no puedo correr ese riesgo con mi suegra. Pues es un cuento chistoso. Pero yo quiero sacar una parte seria. Ese hombre en la historia creía en el poder de la resurrección. Y él estaba también dispuesto a pasar su decisión en esa creencia. La pregunta que quiero hacernos hoy es, ¿cuánto creemos nosotros en la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Y cuánto estamos dispuestos a basar nuestras decisiones en esa creencia? Hermanas, hermanos, una cosa es creer algo. Otra cosa completamente diferente es basar su vida en esa creencia, porque déjenme asegurarles, no todos lo hacen. Tomemos por ejemplo el evangelio de hoy. La lectura comienza de una manera tan hermosa. Un hombre viene al Señor Jesús, se rodea ante él y está preparado a comprometerse totalmente a Dios con el fin de recibir el don de la vida eterna. Nosotros podemos ver la sinceridad del hombre. Y también nosotros podemos ver la fe enorme que este hombre tiene. Porque después de todo, él es obediente a los mandamientos. Y así, en unas palabras, este hombre le dice a Jesús, Señor, esta es mi visión de mi vida y cómo quiero llegar al cielo. Pero Jesús respondió a él, está bien, pero déjeme compartir contigo la visión que yo tengo para tu vida. Déjame mostrarte cómo podría ser tu vida de aquí en adelante. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Yo quiero que seas uno de mis apóstoles. Pues el evangelio dice que el hombre no pudo hacerlo. Dice que el hombre se entristeció y él se fue. En otras palabras, se retiró de la presencia del Señor. Pues nosotros podemos interpretar sus acciones en varias veces, en varias maneras. Pero básicamente, este hombre le dijo a Jesús, Jesús, yo creo que mi visión por mi vida es mejor que la tuya. Y por lo tanto, yo quiero más la visión que yo tengo en vez de la que tienes tú. Aunque ese hombre era sincero, no estaba preparado para basar su decisión en lo que él creía. Nosotros vemos a este hombre preparado para entregar su vida al Señor, pero nada más llegó al casi. En una manera fue casi un compromiso. Estaba a punto de comprometerse, pero en realidad él nunca lo hizo. Pues me pregunto, ¿cuántos de nosotros están en el mismo sitio de este hombre con la fe? La suficiente para venir a la iglesia, a venir a esta misa, posiblemente preparados para comprometernos, pero temerosos a basar todas las decisiones de nuestras vidas en lo que creemos.
Yo quiero que nosotros notamos lo que pasó en el Evangelio. En el Evangelio Jesús permite al hombre hacer su decisión, alejarse de él y no hacer el compromiso de todo corazón que parecía tan dispuesto a hacer. Pues hermanas, hermanos, nuestro Dios nunca jamás ha forzado a nadie a tomar una decisión por él. Por toda la historia de la salvación, Dios nunca jamás ha forzado a nadie. En realidad, Dios siempre nos ha permitido la voluntad individual. Desde el comienzo, Adán y Eva, el paraíso con su Dios creador, o la fruta prohibida. Pues todos sabemos cuál fue su decisión. Ellos escogieron la fruta y nuestro Dios les permitió escoger. Abel y Caín, ambos hijos de Adán. Abel escogió a Dios y Caín escogió el asesinato. Y Dios le permitió hacerlo. David y Saúl, ambos reyes de Israel. David escogió a Dios y Saúl escogió el poder. Y Dios aceptó su decisión. Pedro y Judas, ambos discípulos que negaron al Señor Jesús. Pedro pidió la misericordia y Judas eligió la muerte. Y Dios permitió las dos opciones. Hermanas, hermanos, hay muchos otros ejemplos en la Biblia en donde Dios permite las decisiones individuales. Pero quizás uno de los mejores ejemplos se encuentra en el día de la crucifixión, cuando se encuentran otros dos crucificados con Jesucristo. Todos nos recordamos la oración del ladrón que se arrepintió, especialmente sus palabras. Él dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros miramos esta historia, nosotros admiramos esa oración. Yo estoy seguro de que algunos de nosotros hemos expresado esa oración por nosotros mismos en un momento u otro. Pero, hermanas, hermanos, nos atrevemos a olvidar al otro ladrón que no se arrepintió. ¿Qué pasó con él? Él estaba en la misma situación del otro ladrón, con la misma oportunidad. De hecho, ¿no creen ustedes que Jesús debería haber ofrecido algunas palabras de aliento o una invitación de arrepentimiento? Porque después de todo, Jesús contó la historia del pastor que dejó las 99 ovejas para buscar la que se había perdido. También Jesús contó la historia de la señora que limpió toda la casa en busca de la moneda perdida. Esas son buenas historias. Historias poderosas de cómo el Señor va en busca del que está perdido. Pero recuerden la historia del padre y el hijo pródigo. El hijo que dejó su casa paterna para vivir una vida de pecado. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo el padre cuando su hijo decidió irse de la casa? Realmente, el padre no hizo nada. El padre lo aceptó la decisión de su hijo. Entonces, vamos a mirar estas historias de esta manera. La oveja se perdió inocentemente.
la moneda se perdió por accidente. Pero el hijo pródigo, él se fue intencionalmente. Él escogió irse de la casa. Fue su propia decisión y el padre permitió esa decisión. En realidad, en las escrituras hay tantas historias donde alguien está a punto de tomar una decisión por Dios. Pero leyendo el resto de la historia, nunca toman el paso definitivo. Nosotros podemos alegar que hasta Herodes estaba a punto de hacer una decisión a favor de Jesús. Porque las escrituras nos dicen que Herodes estaba impresionado con Jesús. Pero a medida que la historia se desarrolla, nosotros leemos que casi respondió a Dios. Herodes estuvo tan cerca, haciendo un compromiso a Dios, pero él nunca lo hizo. Pilato era otro. Pilato dijo 3 veces que él no encontró culpa en Jesucristo. Pilato estaba convencido que Jesús no era culpable de ningún delito, pero se dejó llevar por la muchedumbre. Entonces, Pilato casi llegó a comprender la verdad auténtica. Y por lo tanto, casi respondió de la manera que Dios hubiera querido. Tal vez el ejemplo más triste es el de Judas Iscariote, el discípulo escogido por el Señor Jesús. Judas caminó a diario con el Señor Jesús. Judas lo escuchó al Señor predicar la verdad. Y al igual que los otros discípulos, Judas llegó a conocerlo íntimamente. Pero Judas nunca hizo ese compromiso que Jesús estaba buscando. Y entonces nosotros podemos decir que Judas casi lo hizo, pero en realidad nunca lo hizo. Pues hay una lección grande en todo esto para nosotros. Hay que no cometer el mismo error que esas personas. Hay que no cometer el mismo error que cometió el hombre en el Evangelio de hoy. Sí, nosotros vemos que este hombre era bueno, pero en realidad no lo suficiente. Y así que Jesús le pidió un poco más de él. Él estaba al borde de tomar una decisión monumental en su vida. Pero el hombre decidió que él no podía basar su decisión en lo que él creía. En aquella historia chistosa con la cual comencé esta reflexión, el hombre no quería tomar el riesgo con la suegra porque había llegado a creer en el poder de la resurrección. Los discípulos, con la excepción de Judas, también ellos llegaron a creer en ese poder. Y esa creencia cambió radicalmente cada decisión de sus vidas, de allí en adelante. Entonces, la pregunta para nosotros este fin de semana, para todos nosotros, o mejor, para ti personalmente como individuo, es: ¿cuánto crees tú en el Señor Jesús, en su muerte y resurrección? ¿Y cuánto estás dispuesto a basar todas tus decisiones en la vida en esa creencia? ¿Cuánto crees tú realmente? ¿90% o 95%? Aún a ese nivel, un compromiso de 95%
todavía está fallando por un 5%. Hermanas y hermanos, déjenme asegurarles, nuestro Dios exige lo máximo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Nosotros no podemos vivir nuestra fe ligeramente, nada más viendo a la iglesia en vez en cuando, nada más viviendo nuestra fe cuando es conveniente para nosotros. No, tenemos que traer todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor para hacer un compromiso de todo el corazón. Pero hay una cosa que debemos recordar para ayudarnos. La visión que Dios tiene para nuestras vidas es más grande que la que nosotros tenemos para nuestras vidas. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que esté más allá de nuestra capacidad. Pongan su confianza en las palabras de Dios. Las palabras de Dios dice que quizás nosotros no podemos creer que es posible, pero con nuestro Dios todo es posible. Entonces, déjeme darnos un desafío para todos nosotros. Déjeme decir eso claramente y directamente. Yo sé que hay algunos entre nosotros en este momento, en esta misa, que están a punto de hacer un compromiso de todo su corazón con nuestro Dios. Yo sé que tenemos unas personas al borde de comprometerse al Señor y la iglesia. Y esas personas saben que deberían estar dando más de sí mismo a Dios y la iglesia. Pero hay algo que le está deteniendo este compromiso. Quizás es el temor o la duda a un hábito de pecado. Pero hay algo que les está deteniendo este compromiso. Y entonces están vacilando como el hombre en el evangelio de hoy. Hacer este compromiso de todo corazón. Hermanas y hermanos, yo sé, no hay una duda en mi mente, que todos nosotros somos buenos. Todos nosotros que estamos aquí somos buenos. Pero cuando se trata de Dios, siendo bueno, sí es bueno, pero no es suficientemente bueno. Porque Dios está pidiendo un compromiso total. Muchos santos nos han dicho que la única razón por la que no somos santos es porque no lo creemos lo suficiente. Pues hermanas, hermanos, que la historia suya no sea de alguien que casi recibió la vida eterna. Por favor, sean comprometidos totalmente con el Señor, basando todas sus decisiones en lo que verdaderamente creen en Cristo Jesús, nuestro Señor, en su muerte y su resurrección. Porque de esta manera, todos nosotros vamos a recibir la vida eterna. Y una cosa más, no tenemos que temer lo que Dios nos pide. Miran cómo Jesús respondió a los discípulos cuando Pedro dijo: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús respondió: no hay nadie que ha dejado algo por mí y por el evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 y en la vida eterna. Amén. Hermanas, hermanos, que esa sea nuestra motivación. Lo que dejamos por Dios no es nada comparado con lo que nosotros vamos a recibir de Él.
Yo quiero terminar este sermón rezando por todos nosotros una oración de compromiso total. Esta oración es asociada con el San Ignacio de Loyola. Entonces, únanse a mí en esta oración diciendo amén al final. Si en verdad ustedes están listos para hacer un compromiso de todo corazón con el Señor. Si alguien de ustedes no está preparado a hacer esta oración y hacer el compromiso, entonces por favor, no diga amén. Pero los que están listos para comprometerse totalmente a Dios, vamos a rezar. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y lo llamo mío, tú me los has dado. A ti, Señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo. Haz con él lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Dame solo tu amor y tu gracia. Eso es suficiente para mí. ¿Amén? Amén. Amén. Hermanas, hermanos, yo sé que no es fácil a vivir nuestra fe totalmente comprometido al nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el mundo de hoy. Pero es posible, porque tenemos la ayuda de nuestro Señor. Entonces, vamos a renovar nuestro compromiso profesando. Creen un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pareció, fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, poniendo nuestra confianza en las promesas que nosotros encontramos en las Escrituras, vamos a presentar nuestras peticiones. Para que Dios conceda el espíritu de paciencia y caridad a los cristianos perseguidos por su nombre y los ayude a ser testigos fieles y verídicos de su evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda prudencia a los gobernantes y honradez a todos los súbditos, a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, bendiga los esfuerzos de los trabajadores y hagan que la tierra dé frutos abundantes para todos, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de Él, no sintamos como arrancados de este mundo, sino que confiados y con una gran...
en las promesas que nosotros encontramos en las Escrituras. Vamos a presentar nuestras propias intenciones. Ustedes que están aquí en el estacionamiento y también los que están con nosotros en el internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora vamos a pedir la intercesión poderosa de nuestra Madre Celestial rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oren, hermanas y hermanos, que este sacrificio nuestro y el sacrificio de nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Jesucristo tu Hijo amado, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia, nos dices como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a todos nosotros, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu Santo. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, el digno de gloria, Dios que amas a todos nosotros, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, a celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo dar la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Padre omnipotente, vivifícanos con tu Espíritu, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Miguel, con todos los obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos,
a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los demás, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Señor, acuérdate de nuestros hermanos que se unieron en la paz de Cristo. Hoy rezamos específicamente por Mary, Refugio, Hermila y de todos los difuntos, Señor, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora, unidos como una familia, rezamos de las palabras que Jesús nos enseñó. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz a la unidad. Tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas y hermanos, este es el compromiso de Padre Dios para nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para vida eterna. Amén. Por supuesto, el aire es muy fuerte esta tarde. Yo creo que es mejor para la comunión si ustedes quédense en sus carros. Y los ministros de la comunión, nosotros iremos a su carro para así pueden recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, nada más quédense en sus carros y nosotros vamos a pasar por ellos. Para aquellas personas que no nos pudieron acompañar en la misa de estacionamiento, inclinen sus cabezas para recibir una comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que tenemos un anuncio que tenemos que hacer. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Para continuar nuestro compromiso, Dios sabe que como matrimonio lo necesitamos. Es por eso que el grupo de oración, el Padre David, Padre Freddy, hacen la cordial invitación a un retiro de matrimonios. El retiro será para un solo día, el sábado 23, comenzando desde las 8 de la mañana, para terminar, no sabemos todavía, pero es solamente un día. Tan cordialmente invitados, por favor haga sus planes para encargar sus niños si tiene que, pero aprovechemos lo que nuestra parroquia nos está invitando. Sabemos que necesitamos a Dios. El retiro es Dios, tu pareja y tú. Dios está aquí, Dios nos quiere recibir, nomás faltamos a nuestra pareja y nosotros. So, es todo, que si gustan más información, en su boletín ahí viene toda la información. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, nena. También antes de salimos queremos bendecir las personas celebrando sus cumpleaños o su aniversario en la semana que viene. Yo sé que Rodolfo Santos está celebrando su cumpleaños. Si alguien de ustedes están celebrando esos días especiales, pongan sus luces de emergencia o toca su bocina para así nosotros podemos saber que está entre nosotros. ¿Nadie aquí? Oh, sí. La suegra. Ok, tenemos algunos. También vamos a bendecir las personas que están con nosotros por el internet. Vamos a rezar por una bendición para ellos. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Que les guarde en este año más de vida que les regala. Que todas las bendiciones caigan sobre ustedes. Una luz para su camino. Un ángel para su destino. La felicidad para su vida. Y la bendición de fe, amor y esperanza en cada minuto de su vida. Que Dios les bendiga hoy y siempre con la paz de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz cumpleaños y felicidades. Oremos por las vocaciones. Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación. Ven y sígueme. Da a la juventud la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas. Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando un ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor, que nos llama a colaborar en el designio divino de la salvación. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, no se olviden el mensaje de hoy, especialmente por el Evangelio, porque Jesús está diciendo a nosotros en esas palabras, que bueno, pero no es suficiente. Nosotros no podemos vivir nuestra fe ligeramente o cuando es conveniente para nosotros. Tenemos que hacer el compromiso total cada minuto de nuestros días. Para así nosotros podemos recibir este don,
de la vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz a glorificar a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. A San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.